América del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora católica del Táchira. Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. El Señor es mi pastor, nada me falta. Radio Natividad 101.7 FM presenta Configurando Pastores al estilo de Cristo. No te vayas, Señor, quédate conmigo. Porque anochece ya, porque es tarde, Dios mío. 2:00 p.m. en todo el territorio nacional. Muy, pero muy buenas tardes, queridos hermanos que nos escuchan a través de Radio Natividad 101.7 FM, la emisora católica del Táchira. Después de un tiempo, estar en descanso, estar en pausa, retornamos a esta nuestra casa con Configurando Pastores al estilo de Cristo, un programa del Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino. Nosotros iniciamos bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. ¡Qué alegría volver a estar en casa! Llegamos con las pilas bien puestas, recargadas, y a poder proclamar el Evangelio, la Palabra de Dios a todos ustedes, y poder también compartir a través de este programa netamente vocacional de nuestro seminario y del Secretariado Diocesano de Pastoral Vocacional. Saludamos a todas las personas que nos escuchan desde la zona norte de nuestro estado, desde la zona sur, desde la frontera, desde aquí, desde San Cristóbal, desde Barrancas, desde Capacho, desde Santa Ana del Táchira, desde el Torbes, desde Tariba, todas las personas que en estos momentos nos siguen a través de la 101.7 FM, de la 95.7 FM. Hoy con nosotros, este es su servidor, Brandon Leal, el seminarista Leonardo Vivas y el seminarista Manuel Guerrero, y en los controles, nuestro hermano Abraham. Hermanos, bienvenidos a la emisora católica del Táchira. Así es, Brandon, gracias por ese caluroso saludo. Hoy, viernes 8 de octubre, bien lo decía usted al inicio, hemos regresado a este espacio que Radio Natividad coloca al servicio de la Iglesia y al servicio del Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino. Es una gran alegría poder compartir con todos y cada uno de ustedes la alegría de la vocación, la alegría de ser llamados para llamar. Emanuel, buenas tardes. Reitero mis saludos de agradecimiento en esta tarde para compartir con ustedes acerca de nuestra experiencia en el seminario y demás cosas que le queramos comentar acerca de Configurando Pastores. Muy bien, queridos hermanos, nosotros ya hemos iniciado, vamos a una pequeña pausa musical, pero no se despeguen porque pronto regresamos con Configurando Pastores. Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la zona norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Pronto, muy pronto. Luz, seamos luz. Ahora vivamos con Cristo Jesús. Gran noche de luz virtual. Configurando Pastores. Nosotros seguimos a través de la emisora católica del Táchira, a través de Radio Natividad 101.7 FM, con Configurando Pastores al estilo de Cristo. Hoy en Gente al Estilo de Cristo, como ya se los decía al inicio de este programa, contamos con la compañía de los hermanos Leonardo Vivas y Emanuel Guerrero. Ambos vienen de Santa Ana del Táchira, de la parroquia Santa Ana del Táchira. Dicen que una de las mejores parroquias de la diócesis.
que yo creo que sigue siendo la mejor parroquia de la diócesis, San Juan Bautista de Ureña. Qué alegría tenerlos a ustedes, hermanos. Leonardo Vivas, del tercer año de la etapa de configuración, y Manuel Guerrero, del segundo año de la etapa del discipulado. Dos etapas del seminario mayor, diversos momentos de formación y también diversas experiencias. Leonardo, cuéntanos un poco acerca de usted. ¿Cuántos años tiene? ¿Su familia? ¿Cómo nació su vocación? Bien, Brandon, gracias por la invitación y por esa breve introducción. También gracias a todos los que nos escuchan a través de Radio Natividad 101.7 FM. Bueno, mi vocación, Brandon, Manuel y a quienes nos escuchan, nace de la alegría. Siempre es una consigna que he sostenido durante estos 8 años de formación, y es que, bueno, mi proceso vocacional inicia en mi parroquia, en la parroquia Santa Ana del Táchira, cuando tenía unos 14 años, quizá menos, 12 años. El vicario de la parroquia, pues, compartió conmigo también la alegría de su propia vocación, y creo que su testimonio de alegría me conmovió a responderle generosamente al Señor. Recuerdo que siendo un niño de 12 años, le acompañaba siempre a celebrar la Santa Eucaristía en las aldeas, a compartir con la gente sencilla, a compartir la fe del pueblo de Dios. Y en medio de estos encuentros, de este compartir la Santa Eucaristía, yo creo que ahí nació ese deseo de seguir al Señor. Hoy día, el padre vicario, el padre Javier Parra, que para ese entonces era el vicario de la parroquia, sirve como misionero en el Vicariato Apostólico de Caroní. Y bueno, desde el inicio ha sido un sacerdote que ha guiado esa vocación de alegría. Muy bien, Leonardo. Y la etapa de la configuración. Quizá las personas se estarán preguntando cuál es esta etapa en el proceso formativo a la vida sacerdotal. ¿Cuántos son los hermanos de su curso? ¿En cuánto le falta para ordenarse sacerdote? Bueno, yo ingresé al seminario en el año 2014, un 28 de septiembre del año 2014, en la Casa de Formación Sacerdotal San Juan Pablo II, en La Grita. Era el primer curso que iba a inaugurar, a vivir allí a los pies del Santo Cristo de La Grita. Y recuerdo que en esa oportunidad entramos 24 seminaristas a la etapa de propedéutico. Bien, usted me preguntaba cómo es el proceso de formación. Y bueno, así rápidamente, ¿no? Nuestra formación, igual que la suya también, se compone de una etapa de propedéutico, que es un año inicial, la etapa del discipulado o la filosofía, y luego la etapa de configuración, que es la etapa de los estudios teológicos, ¿no? Y luego un año de síntesis para luego ir al orden sacerdotal. Anteriormente esto se llamaba filosofía y teología, según la última ratio, que es el documento que rige la formación de los seminaristas. Muy bien, Leonardo. Muchas gracias por compartir un poco de su experiencia vocacional con nosotros. Emanuel, segundo año de la etapa de discipulado, también de Santa Ana del Táchira, pero seguramente una experiencia distinta de llamado. Un poco cuéntenos acerca de su vida, de su familia, de su experiencia vocacional. Muy bien, hermano Brandon. Me presento, como ya le decía el hermano Brandon, Manuel Guerrero. Les estaré acompañando durante estos viernes en este programa. Y bueno, tengo 19 años. Estoy en el segundo año de la etapa de discipulado, como ya lo mencionó Brandon. Mi vocación nace desde muy pequeño. Recuerdo que siempre veía al padre Alejo, párroco de Santa Ana, y lo veía, y él me animaba mucho, pues, el simplemente verlo celebrar, ya me hacía en la casa, jugar en mi cama con unos tendijos, hacer como si era la casulla, pues, haciendo de sacerdote. Este sueño, pues, se lo comentaba a mis padres, los cuales no de cierta manera, no me apoyaban mucho. Pero mis abuelas maternas, mis abuelos paternos, sí me apoyaban. Y pues fueron los que, más que todo, me ayudaron con esa vocación, ¿sí? Siempre me daban la bendición diciendo que el futuro sacerdote. Ya luego, en el año de bachillerato, en quinto año, el hermano Leo, aquí presente, muestra un video donde sale San Juan Pablo II y dice: no temas de abrirle las puertas de par en par a Cristo. Y pues ese fue la gota que derramó el vaso. Ahí fue donde dije, bueno, esto es para mí. Y bueno, decidí seguir al Señor y aquí vamos. Entré el 30 de septiembre del 2019.
El 30 de septiembre del 2019. Es que lo que pasa es que Leonardo siempre tiene sus trucos bajo la manga. Sacó al mejor amigo que tiene, a San Juan Pablo II, y mire, uno más para la iglesia. Dos tipos diversos de llamado. Brandon, y a propósito, es que la vida de San Juan Pablo II representa para las vocaciones de la iglesia un auge increíble. La segunda visita del Papa a Venezuela, al igual que la primera, ¿no? En el 1985 la primera, 1996 la segunda, generó un alce, en las vocaciones, en el número de vocaciones sacerdotales. Y su testimonio, su fuerza para evangelizar, para hablar, creo que conmovió el corazón de muchos con esa invitación, ¿no? Bien lo decía Emmanuel, recuerdo perfectamente ese día cuando estando en el grupo de jóvenes de la parroquia de Santa Ana, un domingo compartíamos esa experiencia, ¿no? La Escuela de Líderes para Jóvenes Santos, a la que pertenece Emmanuel aún, tenía una charla esa tarde y bueno, me invitaron a hablar un poco. Realmente no iba a hablar de la vocación, iba a compartir sobre una charla de la santidad. Y como buen seminarista, aproveché el momento para lanzar esa cuña vocacional, ¿no? Y recuerdo que Emmanuel estaba dentro de esos jóvenes y Dios hizo su obra, porque la obra no es nuestra. Y esa frase de San Juan Pablo II que siguen retumbando en el corazón de muchos. No tengáis miedo de abrir las puertas del corazón de par en par a Cristo. Y aquello de abrir quizá con todas las fuerzas las puertas del corazón para responderle generosamente al Señor. Una frase que no solo ha calado en el ámbito vocacional, porque es la primera frase o forma parte de su primer discurso, de su primera homilía, para ser más exactos, su primera homilía. Creo que ya nos dimos cuenta que sí es bastante amigo de Leonardo. Bueno, dos diversos tipos de la llamada de Dios, un gran santo que no solo uno a las vocaciones sacerdotales, sino también a muchos jóvenes. Recordar nomás y ver algunos videos de las jornadas mundiales de la juventud repletas de tantos jóvenes buscando escuchar la voz del pastor. Y qué alegría también, bueno, poder compartir el don de la vocación con ustedes y ver cómo Dios también de diversas formas nos llama también a su servicio, desde un sacerdote, desde un grupo juvenil, en mi caso también en la vida parroquial, diversos momentos de entrar al seminario y un mismo caminar a un mismo fin, que es el sacerdocio. Saludamos a las personas que nos escuchan de Santa Ana del Táchira. Les pedimos que sigan orando por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, por estos hermanos seminaristas, por mí, por los seminaristas de Santa Ana que también están en el seminario, que son unos cuantos. Santa Ana en los últimos años ha ido fructificando, se ha visto el fruto de sus oraciones. Pues bueno, por esto nosotros damos gracias a Dios. Nosotros vamos a una pequeña pausa musical, queridos hermanos, y ya retornamos con más de Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Anuncia la buena nueva, eres laico, tu espíritu es misión, ama y tendrás una humanidad nueva. La familia es una bendición, el hombre y la mujer se donan, el matrimonio es una vocación, en el amor son una sola persona. Bye.
formaste desde el vientre materno. Tú eres un pastor de almas, elegido, darás fruto eterno. Tú santificas, perdonas y salas. Los sábados de 10 a 12 del mediodía podrán participar interactuando por las redes sociales con el Padre Joel, párroco de las universidades. Radio Natividad, la voz de Dios. Problemas, angustias, estrés. Tranquilo, ten calma, pues es Dios el dueño de tu vida. Es un consejo de Configurando Pastores. Retornamos nosotros a Configurando Pastores al Estilo de Cristo a través de la emisora católica del Táchira. Saludamos a todas las personas que nos escuchan desde el Torbes, desde La Llanada, que también reportan sintonía, desde aquí, desde la zona metropolitana. Y también saludamos a todas las personas que en este momento se siguen sumando a Configurando Pastores. Les invitamos a que compartan con nosotros a través del 0414-700-1533 o a través de nuestras redes sociales, en las cuales ustedes nos pueden encontrar como arroba Radio Natividad. Nosotros seguimos con Carisma del Seminarista, y hoy en este son y esta alegría de retornar a casa y de iniciar con las pilas puestas, qué mejor que no hablar sino de la vocación. Dios nos llama a todos a algo en específico, y todos pues efectivamente tenemos una vocación. Este mes nosotros celebramos en la iglesia, oramos por las misiones. El hermano Leonardo nos comentaba que parte de su experiencia vocacional, pues está el padre Javier Parra, quien ahora está haciendo misión en el Vicariato Apostólico del Caroní. Desde aquí les invitamos a todos ustedes a que le demos una oración por Monseñor Gonzalo Ontiveros, por el padre Hugo, por el padre José Luis, por el padre Javier, que son nuestros hermanos que están de misión allá en el Vicariato Apostólico del Caroní, por todas las personas de nuestra iglesia que también están haciendo misión. La vocación. Leonardo, ¿qué es la vocación? ¿Qué cree usted? ¿Qué le suena la vocación? Vamos a ver también qué le suena a Emanuel la vocación. Bueno, Brandon, la vocación sin duda alguna es un don de Dios. Un don de Dios que cada uno de nosotros recibe y que culmina en la eternidad. Recuerdo en muchas visitas que tuve oportunidad de realizar en la pastoral universitaria, a las universidades, en las pizarras, desarrollaba un esquema muy sencillo, ¿no? Yo creo que Dios nos hace, o podemos dentro de la vocación enumerar tres cosas. Y es que Dios nos llama en primer lugar a la vida. Cada uno de nosotros recibe un llamado a la vida. Es un don de Dios el hecho de que podamos participar en un proyecto de salvación. Al momento de nuestra concepción, ya hay esa voz de Dios que forma nuestro ser. Creo que el primer llamado que recibimos es un llamado a la vida. Un segundo llamado que nosotros recibimos es el llamado a una vocación específica. Y dentro de esa vocación específica, bien, pues tenemos el sacerdocio, tenemos la vida religiosa en sus múltiples expresiones, y la vida matrimonial también. Esa vida o esa vocación que tienen o que tenemos también los laicos al participar del proyecto salvífico de Dios. Un matrimonio participa de una vocación.
un laico comprometido participa de una vocación y es la de ser sal y luz del mundo, de ser sal y luz de la tierra. Y finalmente, pues todos y cada uno de nosotros, como bien nos lo recuerdan los documentos de la Iglesia, somos llamados a la santidad. Cada uno de nosotros está llamado a ser santo y cada uno desde su propia experiencia de vida. Yo creo que una de las novedades del Concilio Vaticano II, de ese gran acontecimiento de la Iglesia, es que se apertura esa llamada a la santidad para todos. Desde aquel que no conoce nada de teología, desde aquella persona que desde la sencillez de su fe vive el compromiso cristiano, hasta aquel que es un doctor en teología, hasta aquel que es una persona quizá muy instruida en las cosas de Dios, porque la llamada a la santidad está abierta para todos. Y quizá el fin último de todas esas vocaciones, de la vocación a la vida, de la vocación específica que cada uno de nosotros recibe y de la vocación que desarrollamos, es la eternidad. Es encontrarnos con Dios, es encontrarnos con el rostro de Dios, y creo que ese es el sentido de nuestra vida, apuntar siempre hacia la eternidad. Todos estamos llamados a la santidad, y bueno, ya nos lo explicaba Leonardo, ya a un grosso modo, pero bueno, vamos a irlo desarrollando a lo largo de estos minutos. Iniciamos con el llamado a la vida, que efectivamente inicia en nosotros como cristianos desde el bautismo. Desde el bautismo nosotros somos empezamos a formar parte de la Iglesia y nos convertimos en hijos de Dios. ¿Quiénes están llamados al bautismo, Emmanuel? ¿Quiénes están llamados a formar parte de la Iglesia? En cierto punto, hermano Brandon, estamos llamados todos. Desde el nacimiento, a través del bautismo, nos hacemos hijos de Dios. Y todos, desde nuestro momento de concepción, estamos dispuestos a este llamado, a esta vocación. De allí que partimos a la vocación, la segunda vocación, que es la de la vocación específica que nos decía el hermano Leo. Y es aquella que es una característica que se nos da a cada quien, ¿sí? No todos tenemos la misma, no todos servimos para sacerdotes, no todos servimos para matrimonio, para doctor u otra cosa. Por eso de ahí se ve que ciertas personas ejercen algún trabajo, algún oficio, algún empleo, y no lo hacen de buena gana, o sea, no se le nota la felicidad. ¿Cómo los hay los que ejercen su empleo, ejercen su misión, con una felicidad que contagian? Y de aquí a la tercera vocación, ¿no? Sí, al tercer llamado, que es la santidad, y la santidad se vive desde la felicidad, el hacer las cosas con una plena felicidad, sabiendo usted que está haciendo todo bien para la gloria de Dios, y con esto se alcanza la santidad. Yo creo que se nos escapaba y que es muy importante, y que quizás enlazada estas tres llamadas, es que desde el bautismo el Señor nos da una triple misión, que es la de ser sacerdotes, profetas y reyes. Es algo que se nos da a todos en el bautismo y que estamos obligados a vivir. Yo creo que si nosotros como cristianos tuviéramos esto en cuenta, pues quizás fuera un poco diferente nuestra manera de pensar, de actuar y también de llevar la palabra de Dios. Y desde este ser sacerdotes, desde este ser profetas y desde este ser reyes, pues el Señor nos va usando como instrumentos para llegar a los demás y también para servir a los demás. Y es el Señor el que va colocando nuestros corazones quizás en qué nos necesita. El Señor necesita médicos, el Señor necesita bomberos, el Señor necesita doctores, abogados, necesita sacerdotes, necesita religiosas. Y no es algo que nace porque sí, porque usted nació y venía en la etiqueta, cuando usted nació venía Leonardo va a ser doctor, Manuel va a ser arquitecto. No, Dios va colocando en el corazón de cada uno de nosotros el deseo de servirle y de seguirle desde algo en específico, desde algún punto. Y lo importante de nosotros para poder llegar a la santidad es que esto que hagamos lo hagamos con felicidad, nos sintamos a gusto y que también podamos ayudar a los demás. Así como la profesión son las virtudes. Las virtudes no las podemos vivir con nosotros mismos. Tienen que ir de la mano con nuestro hermano. Yo soy fraterno, no conmigo mismo, porque no tiene sentido. Tengo que por eso tener a mi hermano. Y igual pasa con la profesión que nosotros nos dediquemos. Hoy por hoy con esta situación y todo lo demás, pues quizás lo que menos pensamos es en lucrarme y en quizás ser más millonario de todo. Pues antes bien en este momento es el ver
que con lo que yo sé, con este don que Dios me regaló, pueda también ponerlo a disposición de los demás, de aquellos que lo necesitan. Nos falta hablar de lo importante, de lo que yo creo que todos estamos más pulidos en el tema y de lo que quizás muchas personas nos quieran escuchar, que es sobre la llamada a la vida sacerdotal. Y quizás si usted está por ahí escuchando, usted es un joven que tiene como esa inquietud, pues usted quizás también estará preguntando si cómo será esto, qué hacen los sacerdotes, a qué se dedican. Pues bueno, nosotros vamos a ir a una pequeña pausa musical, pero al regreso en Configurando Pastores estaremos hablando un poco acerca de esta llamada particular a la vida sacerdotal y a la vida consagrada. Ya regresamos con más. Siento tu llamado, Señor. Sé que desde el vientre de mi madre tú pensaste en mí. Y aunque a veces quiero no escucharte, pues se burlan de mí. Hoy estoy dispuesto a seguirte y vencer la tribulación. Tú me has elegido, quiero ser profeta de esperanza y llevar al mundo tu amor. Toma mi vida, toma lo que soy, no tengo mucho, pero todo te lo doy. Maneja tu barca, maneja tú mi vida, hoy te entrego el timón. Siendo padre de almas, apóstol de tu reino, defensor de los pobres, hombre de bendiciones, acercando corazones al tuyo, Señor. Quiero seguirte, ser sacerdote. Hoy dejo las redes con que pescaba en otros mares y así pescar hombres para ti. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. 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 Configurando Pastores. Regresamos a Radio Natividad 101.7 FM con Configurando Pastores al estilo de Cristo. Hemos llegado a Conéctate con Dios. Y vamos a hablar nosotros de la vocación sacerdotal. La vocación, este llamado particular que Dios hace a algunos,
escoge a hombres entre los hombres para el servicio del pueblo de Dios, dice en las Sagradas Escrituras. Nosotros tres estamos en este caminar, estamos formándonos para ser sacerdotes, y así como nosotros muchos en nuestro seminario y en las diversas casas de formación sacerdotal y religiosa que hay en nuestra diócesis. Vamos a iniciar nosotros conversando, queridos hermanos, en el cómo nace una vocación. Ya al inicio del programa, pues nosotros escuchábamos dos testimonios de una llamada, quizás veíamos dos puntos de vista, pero ustedes se podrán preguntar si es que el Señor, al igual que hace rato decíamos de la etiqueta con la que uno viene marcadito, le dice a la mamá del seminarista: mire, señora, cuando su hijo nazca, pues él tiene que ser sacerdote, usted tiene que inculcárselo. ¿O será que el niño ya viene preparado con eso? ¿Cómo es eso? ¿Qué dice Leonardo? ¿Será que ya eso viene arreglado ya desde antes de formarnos? Bueno, antes que te formaras, dice una canción que solemos cantar en las ordenaciones sacerdotales, antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, ¿no? Antes que tú nacieras, te conocía y te consagré. ¿Llamó a Jeremías? Y bueno, a propósito de eso, es que la vocación es un llamado que Dios hace quizá antes que nosotros vengamos a la vida. La vocación nace y es una experiencia que está de por sí constitutivamente histórica. En la Sagrada Escritura nosotros encontramos desde el Antiguo Testamento, Brandon, Emmanuel, que Dios va llamando y va a encomendar una misión a diversos personajes. En este momento pienso en el Antiguo Testamento y se me ocurre pensar en Abraham, la vocación de Abraham, la vocación de Moisés, la vocación incluso también de los profetas y cada uno de sus llamados a un encargo y a una misión específica. De tal manera que esa vocación, para responder a su pregunta, nace desde el propio llamado que Dios hace, porque es Dios quien llama. Es Dios quien llama a través de la iglesia a una misión específica. ¿Y cómo nace una vocación? Pues nace del llamado que Dios hace. Y nace de la intención de Dios que quiere que su reino se siga edificando en el mundo. Dios quiere que su reino se siga edificando en el mundo. Así nace una vocación. Ahora, ¿esta vocación o este llamado es a quiénes? ¿Acaso será a los superhombres de la sociedad? ¿Al caso serán algunas personas que ya están quizás con un caminar de iglesia desde muy pequeños, o simplemente Dios llama a que Él quiere? ¿Qué dice Manuel? Bueno, hermano, pues Dios escoge. Él no llama a los que ve más capacitados, a los que tengan más cualidades. No, porque hay mejores personas que nosotros. Pero Él llama a aquellos que Él sabe que pueden con esa misión. Que tal vez no tenga todas las capacidades, pero sí las que él necesita, sí las que él quiere, donde los va a colocar. Y yo creo que, Brandon, perdón, a propósito de eso que dice Manuel, ¿no? Dios llama, y hay una frase célebre que hemos escuchado en algunas otras ocasiones, que Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Y esto me hace pensar en la experiencia del Nuevo Testamento, cuando el Señor llama a los discípulos, cuando el Señor llama a cada uno de esos hombres que se van a encargar de extender el proyecto del reino de Dios. Y de momento pienso, por ejemplo, en Pedro. Pienso en un hombre tosco, en un hombre que quizá no tenía quizá había gente con mayores capacidades para ese plan, ese proyecto que tenía el Señor. Pero lo que dice Manuel es cierto. Dios se fija en quien o a quien Él quiere para que haga su proyecto. Y por eso nos presenta un llamado vivido, personas específicas, personas que han tenido dificultades, personas que han sido humanas. Y repito, pienso en el caso de los discípulos, en el caso de los apóstoles, en el caso de cada uno de esos personajes de la Escritura que escucharon la voz de Dios. Porque para que nazca también una vocación, Brandon, Emmanuel y aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, es necesaria la escucha. Escuchar la voz de Dios. Escuchar el llamado de Dios para emprender un camino. Ahora que usted hablaba del llamado, pues a mí en mi vocación hay algo una frase bíblica que me,
me identifica mucho, y es el llamado del profeta Samuel, ¿sí? Un joven que quizás con su inexperiencia tenía miedo a aceptar el llamado de Dios, pero que bueno, alguien lo motiva, y cuando el Señor le dice, Samuel, entonces él se anima a decir, este habla, Señor, que tu siervo escucha, ¿no? Y cuando usted nos mencionaba quizás esto de los discípulos, pues yo pensaba es esto, ¿no? Es este habla, Señor, que tu siervo escucha, que tiene que tener aquel que siente el llamado, que siente quizás ese fuego en su corazón y también que responde a este llamado atendiendo también a lo que nos dice el Evangelio, de vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, que es la principal misión no solo de los sacerdotes, sino también de nosotros como bautizados, como pueblo de Dios, que ya leíamos un poco de eso ayer, nosotros como pueblo de Dios. Y bueno, efectivamente que quien nace para ser sacerdote, que bueno, ya vemos que no es algo extraordinario, sino dentro del ordinario Dios lo hace extraordinario, dentro de aquellos que Dios llama, que no son los mejores, que no son los más preparados, que no son los que llevan un caminar, sino los que Dios quiere, pues bueno, se debe escuchar, se debe aceptar y se debe empezar a vivir la vocación, el ingreso al seminario, vivir estas etapas de la formación, quizás con un espíritu de docilidad, de entrega, pero sobre todo también pensando en que mi vida, pues bueno, ya no va a ser mi vida, sino va a ser una vida al servicio de los demás, va a ser una vida de entrega al otro, va a ser una vida como pastor de muchas almas, para también cooperar con la salvación del pueblo de Dios, ayudar al Señor en todo este plan salvífico que efectivamente nos plantea. Ahora, los sacerdotes quizás solamente están en una parroquia, ellos solamente hacen misa, o ¿a qué se dedican los sacerdotes en realidad? Bueno, pensar en un sacerdote que solo está en una parroquia creo que es una idea muy, pero muy aburrida, ¿no, Brandon? Pues yo creo que, yo lo digo porque es que en estos 5 años del seminario, en todo esto, pues hemos tenido la oportunidad de compartir en colegios, en grupos juveniles, y entonces cuando ven a un sacerdote o a un seminarista con sotana jugando, y los padres juegan, o cuando ven a un sacerdote en las redes sociales, es cierto. Los padres tienen redes sociales. Entonces, por eso, ese es quizás el concepto que tenemos, que es un concepto muy aburrido. Sí, sí, y es que es también un poco el concepto que nos ha insertado en la mente la sociedad, ¿no? El sacerdote es un hombre monótono, es un hombre que tiene una vida alejada del mundo, es una vida dedicada solo a las cosas de Dios, y que aun cuando esto es una verdad, es un hombre que se dedica a las cosas de Dios, el sacerdote es un hombre. Es un hombre, ante todo, tomado entre los hombres. Bien nos lo recuerda la carta a los Hebreos. Es un hombre tomado entre los hombres para ofrecer sacrificios al Padre, muy consciente de sus propias debilidades. Y la vida del sacerdote, especialmente el sacerdote diocesano, es una vida apasionante. Es una vida que motiva, es una vida que cautiva, porque no se trata solo de esa típica imagen que podemos tener en la cabeza, que el sacerdote solo se encarga de hacer la misa. No, el sacerdote es el pastor, es aquel que quizá lo es todo en todos. Yo no sé si esto sea bien decirlo, pero es todo en todos, porque el sacerdote siempre la gente va a esperar de él a Dios. Siempre va a ser un punto de referencia. Y va a ser un punto de referencia en la comunidad, y la gente va a esperar de él que tenga respuestas incluso que no conoce. De tal manera que el sacerdote, no crean ustedes que solo es el hombre de la misa y de los sacramentos. Es más que eso. El sacerdote es otro Cristo en la tierra. Es otro Cristo en medio de la comunidad. Nos lo decía San Pablo VI, un hombre que amó grandemente el sacerdocio y a los sacerdotes de la iglesia. Y por eso, dentro del sacerdocio ministerial hay un abanico de posibilidades. Hay sacerdotes dedicados a la misión. Hay sacerdotes dedicados a la formación de los seminaristas, hay sacerdotes dedicados al curato de almas, a llevar las parroquias, a administrar los sacramentos, a ser pastores de las comunidades, hay sacerdotes llamados a la formación universitaria, a ser profesores, a ser maestros, y fuera de todo ello, bien lo ha recordado el Papa Francisco, no a ser profesionales de lo religioso. No somos profesionales de lo religioso. Los sacerdotes, los seminaristas, no son profesionales, no son simples funcionarios, sino que son hombres que van configurándose a Cristo, en el caso de los seminaristas y los sacerdotes, hombres que han sido configurados a Cristo para ser su imagen. El sacerdote es todo en todos. No sé si eso sea cierto, se me ocurrió decirlo aquí, ¿no? Algo, Emanuel. También retomando lo que decía Leo, en Hebreos
también especifica que el sacerdote es un hombre tomado entre los hombres. Es por eso que, a pesar de todo lo que tenga, de su poder extraordinario, digámoslo así, de poder ser el mediador entre Dios y los hombres, como lo es Cristo, porque es persona en Cristo, ya que dice que el sacerdote es un hombre entre los hombres, debemos orar por él, porque como todos los hombres, pues tienen debilidades, tienen sus decadencias, tienen sus tristezas, tienen esos momentos, y por eso necesitan de nuestro apoyo. Por eso debemos orar por nuestros sacerdotes, por su santificación. A propósito de esto, era lo que les quería comentar. Yo siempre lo he dicho, y es que nuestra diócesis y nosotros somos bendecidos por Dios con el pueblo que tenemos. Un pueblo que ama a los sacerdotes, que los valora, que reza por ellos, que ama las vocaciones, que ora por las vocaciones, que quiere el seminario y que también se siente comprometida con llevar vocaciones y por orar por las vocaciones a la vida sacerdotal. El año que pasó, estuve en una experiencia de año de pastoral, ya Leo la vivió en San Antonio del Táchira, por allá en la Basílica Menor San Antonio de Padua. A mí me correspondió vivir esta experiencia en la administración del seminario, y pues bueno, quizás allí era más fácil ver, cuando había que ir a buscar donaciones, el desprendimiento que tienen las personas para con Dios, para con la iglesia, para con las vocaciones, y también este sentido de pertenencia para con nosotros, esta oración, este amor y esta entrega. Es algo que es gratificante, que nos llena de mucha alegría y que también nos exige a poder seguir respondiendo con mucha docilidad, sinceridad y entrega a este pueblo, pues, que también ora por nosotros y que nos espera para salvar y también para ayudar en este plan salvífico. Si alguien nos está escuchando y siente este llamado, un consejo pequeñito. Ah, caramba, eso se lo escuchaba también en un discurso de Juan Pablo II. Si sientes la llamada de Dios, decía el Santo Padre, no tengas miedo en responder y sé generoso como María, decía el Santo Padre Juan Pablo II. Yo creo que hoy más que nunca la Iglesia, el mundo, necesita hombres capaces de transformar el mundo. Necesita hombres valientes, necesita hombres que deseen entregar su vida y de forma radical. Hombres que sean capaces de ser un don para los demás. Por eso, si alguien, Brandon, Emmanuel y a quienes nos están escuchando, siente ese deseo de seguir al Señor, no tenga miedo de responder generosamente, que estoy seguro que el Señor pone el 99% que a veces creemos que nos hace falta. No hay que tener miedo a seguir al Señor y a ser sacerdote. Es la campaña de nuestro seminario, ¿no? Tú puedes ser sacerdote. He escuchado a San Juan Pablo II en Leonardo Vivas. Un pequeño consejo. Bueno, pues, como decía otra vez del Santo Padre Papa San Juan Pablo II, y fue la frase que me llamó la atención, ¿no? Y la que me ayudó en mi proceso vocacional. No temer de abrirles las puertas de par en par a Cristo. Y es que nosotros muchas veces tememos del qué dirán, de nuestros compañeros de bachillerato o del entorno, la universidad, del trabajo, incluso puede ser de la edad. Sí, diferentes circunstancias en nuestro alrededor que se resume en el qué dirán. Y por ello no tenemos esa respuesta con Dios. Pero recordemos que eso es algo entre Dios y nosotros. Entre Dios y usted, en el que lo está llamando. Dios le pide algo a usted personalmente. Y pues, les puedo decir que no se arrepentirán de seguir al Señor, de decirle ese sí. ¿Vale la pena ser sacerdote? Vale la vida ser sacerdote. Vale la vida ser sacerdote. Pues mire, nosotros vamos a una pausa musical y esta canción va en torno a esto. A veces nos preguntamos por qué nosotros, por qué Dios nos llama a nosotros, por qué se fijó en nosotros. Pues bueno, él es el que nos dice, porque yo quiero, porque es mi voluntad. Vamos a una pequeña pausa musical y disfrutemos de esta canción. Así tal como somos, a tu encuentro.
entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré, que te daré. Si todo, todo es tu regalo, te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Aquí van mis trabajos y mi fe. Mis mates, mis bajones y mis sueños. Las personas que me diste, desde mi corazón te las ofrezco. Que te daré, que te daremos. Si todo, todo es tu regalo, te ofreceré, te ofreceré. Esto que somos, esto que soy, eso te doy. Vi tanta gente un domingo de sol. Me conmovió el latir de tantas vidas. Usted está en sintonía de su emisora católica preferida. Escúchala y súmate 101.7 y 95.7 FM. Natividad. ¡Ey! Oye, ¿para dónde vas? ¿Estás perdido? Espera un momento, porque el buen pastor irá por ti y cuando te encuentre, te cargará feliz en sus brazos. Hemos llegado al segmento final de Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Ya esta hora se pasó demasiado rápido. Definitivamente que cuando uno la pasa bien, cuando uno habla de Dios, pues todo esto va demasiado rápido. Vamos a ir con unos saluditos.
Buenas tardes desde Santa Ana del Táchira, escuchando tan bonito programa. Saludos a mi amigo Emanuel. Siga así con su brillo, que Dios lo bendiga ricamente. Y a todos los que están en este sacerdocio. Mira, ya empezaron las fans de Emanuel, allá de Santa Ana del Táchira. La mejor parroquia de la diócesis. ¿Será? Eso dicen. Eso dicen. Feliz y bendecido día de colores, reportando sintonía desde Santa Ana del Táchira. Que Dios los bendiga ricamente. Buenas tardes y bendiciones para todos nuestros sacerdotes. Fortaleza a nuestros seminaristas y bendiciones desde Santa Ana. ¿Está Santa Ana? Dice de colores, dice el mensaje. De colores. Eso de es un colores. Cursillista de cristiandad. Es un cursillista. Y estas bendiciones de colores, bueno, bendiciones también para la gente de Santa Ana. Que Dios los bendiga ricamente, suelen decir allá. Muy bien. Saludamos a toda la gente de la frontera que también nos escucha y a unas personas que también nos escuchan desde Estados Unidos. Imagínense, mi hermano Nicolás y todas estas personas que también nos están escuchando a través de Radio Natividad TV. Hemos llegado a una nueva juventud para una iglesia siempre joven y este segmento es dedicado a la Secretaría Diocesana de Pastoral Vocacional. Nosotros retornamos al seminario después de una pausa, después de toda esa pandemia, con nuestras normas de bioseguridad y también con este compromiso, como ya lo decíamos hace un rato, de formarnos, de seguir en este proceso de formación y seguir dando respuesta a Dios. Pero el seminario no se detiene y nosotros pues tampoco somos los únicos que podemos caer en el seminario. Nosotros tenemos este año la misión de seguir contribuyendo, nosotros principalmente como primordiales agentes de la pastoral vocacional, pero todos ustedes, queridos hermanos, desde sus parroquias también son agentes de pastoral vocacional. Este año, pues en torno a la celebración de los 100 años de nuestra diócesis de San Cristóbal, efectivamente que quizás es más grande la misión y vamos a estar quizás acompañándoles y conociéndolos más en algunas visitas pastorales. ¿Cómo va a ser la agenda este año? ¿Qué se tiene preparado en la pastoral vocacional? Bueno, el Secretariado Diocesano de Pastoral Vocacional este año, bueno, yo no estoy de forma directa, pero colaboro en parte de la Pastoral Vocacional, que somos todos, prevé una serie de actividades que están destinadas a llamar a muchos muchachos a formar parte del seminario y a querer configurarse a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Próximamente estaremos viviendo la semana vocacional, esperamos cómo se va poniendo todo esto de la pandemia, cómo vamos asumiendo esto y bueno, ya veremos cómo si se puede o no realizar esa semana vocacional y las diversas visitas a las parroquias. Brandon, ¿qué tiene que hacer un joven si siente llamado al sacerdocio? ¿Cómo se puede comunicar con nosotros? ¿A través de dónde, Manuel? A través de nuestras redes, por el Facebook, por el Instagram. Tenemos ciertas redes las cuales te puedes comunicar con nosotros a través de nuestros números telefónicos, incluso de los seminaristas. Nosotros te podemos contactar con el seminario de una forma más directa durante este programa. Desde nuestras parroquias. Muy bien, las redes sociales del seminario son Seminario Diocesano Piso STA y la de la Pastora Vocacional es el Sacerdote SC. Ese es el lema de la Pastora Vocacional. Y es que en torno a este año, que ya lo decíamos, que es el año de celebración de los 100 años de nuestra diócesis, en torno a esta celebración, Monseñor nos ha pedido que pues también intensifiquemos esta promoción vocacional y estaremos nosotros abordando también el continente digital. Así lo llama el Santo Padre, el Papa Francisco, y pues bueno, ya nos verán ustedes más en las redes sociales. También pues habrán ahí también algunas cosas, algunos artículos, algunos posts, algunos videos vocacionales también para poder crear en ustedes este deseo de seguir al Señor. Les invitamos a que nos sigan y a que nos acompañen. Y si usted tiene el llamado, si usted siente que está llamado a Dios, pues no tenga miedo. Ya lo decían ustedes dos en palabras de San Juan Pablo II, no tenga miedo de abrir las puertas de su corazón a Cristo, no tenga miedo de responder al llamado de Dios. Eso lo reitero yo, no tengan miedo. Acérquense a su parroquia, hablen con sus sacerdotes. Si en su parroquia un seminarista, mire, Emanuel, mire, Leonardo, es que yo tengo esta inquietud, yo no sé qué es lo que pasa, pero quisiera también yo saber qué es. Y yo estoy seguro que Dios lo va a utilizar a aquella persona a la que usted le comente como instrumento para también ratificarle su llamado. Bueno, Brandon, Emanuel y a quienes nos escuchan, yo no quisiera dejar pasar esta oportunidad ya cuando estamos a punto de finalizar sin decirle a todo el pueblo de Dios que nos escucha a través de Radio Natividad 101.7 FM que no dejen de orar por sus sacerdotes. Cada uno de nosotros es la respuesta de Dios a esa oración del pueblo de Dios cada jueves sacerdotal. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos sacerdotes santos. De tal manera que cada uno de nosotros es esa respuesta de Dios a esa oración del pueblo. No dejen de rezar por nosotros, no dejen de rezar para que el Señor envíe más operarios a la mies del Señor. Una parroquia es
tiene una actividad pastoral fructificante cuando produce vocaciones. Le escuchaba eso al Padre Domingo. Una parroquia es, se nota el trabajo del párroco y del vicario cuando hay vocaciones sacerdotales. Ahí vemos la actividad y la eficacia apostólica. Así que no dejen de rezar por nosotros. Eso es importante. La respuesta, nuestras vocaciones y la vocación de nuestros hermanos es la respuesta de Dios a las oraciones de todos ustedes, hermanos. Dios escucha sus oraciones y pues bueno, la mies es mucha y los obreros somos pocos. Así que ustedes sigan orando. Muchísimas gracias, queridos hermanos, por habernos acompañado en este programa, por haber estado con nosotros. Gracias, Leonardo. Gracias, Emanuel. Una breve despedida a las personas que nos escuchan a través de la emisora católica del Táchira. No dejen de rezar por los sacerdotes y los seminaristas. Dios les bendiga, gracias por sus saludos y bendiciones. Los tenemos en oración y bueno, nos veremos muy pronto. Muy pronto, el hermano Manuel. ¿Qué tal si para finalizar nos hacemos la oración por las vocaciones? Está muy bien. Antes de finalizar, sí quisiera yo también felicitar a la mamá de nuestro hermano Manuel Guerrero, que está de cumpleaños allá en Santa Ana del Táchira. Que el Señor la bendiga, que la Virgen la acompañe y bueno, que también sea una santa. Nosotros vamos a despedirnos haciendo la oración por las vocaciones, pero también agradeciéndole a todos ustedes por estar con nosotros. Dice, Dios de la vida y del amor, que has vencido a nuestra tierra con la profunda fe de nuestra gente. Continúa suscitando vocaciones sacerdotales y religiosas en las familias y comunidades del Táchira. Que la respuesta generosa de tantos jóvenes a tu llamada aumente el número de ministros de tu Hijo para el servicio del pueblo de Dios. Y que la fidelidad de tus sacerdotes sea un testimonio de tu presencia salvadora. Te lo pedimos por intercesión de María del Táchira, Nuestra Señora de la Consolación. Amén. Nosotros nos despedimos bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Que tengan un feliz y bendecido viernes. Dios los bendiga. Chao, chao. Que te he dado a conocer todo lo que mi padre me ha dado.